una jacaranda y ahí estuvo interrumpida la habilidad por varias horas y necesitó las palabras para retirar los troncos. También en esa área de la ciudad, en las ánimas, en el paseo de las palmas, también se intervino otro árbol con interrupción momentánea de la habilidad y otros dos eventos que no interrumpieron la habilidad, que causaron daños en algunas viviendas, en las lomas del Cerro y en la calle Quetzalcóatl, en la colonia Moctezuma. Además de eso, pues diferentes ramas que cayeron en la ciudad. Se tomó también 36 calles, de esas se acordó, nos pidieron una priorización de priorizaciones, se acordaron la realización de 3 calles, que es la calle Guadalupe Victoria, que está en ejecución del año pasado, el ejercicio del año pasado, no se ha concluido, y la calle Hermenegildo Galeana y Dante Delgado, que abarca 3 colonias, la colonia Convergencia Nacional y Vicente Guerrero. De esta se había acordado con él la realización de las mismas, no se ha cumplido, se planteó para que en este programa del 2019 se incluyeran, tampoco se incluyeron, y bueno, pues creemos que no es el trato que debemos de recibir, porque pues, nosotros hemos tratado de coadyuvar, no generarle ningún conflicto, pero bueno, pues la desesperación de nuestros compañeros es tal que pues el día de hoy tuvimos que venir pues a pedirle, exigirle que se cumpla. Bueno, nosotros acostumbramos a cumplir nuestros acuerdos para bien o para mal, de la misma manera venimos pidiendo que se cumpla. Entonces el alcalde se comprometió.